La secretaria de Gobierno, Francielena Álvarez, detalló las acciones que establece el Gobierno en el proyecto de Acuerdo 016 que este domingo fue aprobado en plenaria del Consejo Municipal y con el que se pretende cumplir a cabalidad programas contemplados en el Plan de Desarrollo. Todo el tema de empleabilidad, todo el tema de emprendimiento, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de diferentes sectores, sobre todo la parte social, los niños, niñas, adolescentes, en fin, es un presupuesto bastante amplio, bastante ambicioso en el sentido de poder cumplir todas las necesidades, suplir las necesidades más sentidas que tiene la comunidad. Dijo que aunque las finanzas del municipio no estén atravesando por su mejor momento, con el presupuesto aprobado por más de medio billón de pesos, se esperan suplir necesidades sociales de la comunidad urbana y rural. Pero de acuerdo a la dinámica que tuvo este año, pues se planteó este presupuesto que, como reitero, fue muy aterrizado, muy bien trabajado entre cada una de las sectoriales, en donde se establecen pues todos los objetivos principales que tenemos cada uno. La aprobación de este proyecto de acuerdo se llevó a cabo de forma unánime la tarde de este domingo en la Corporación Edilicia.